Hola gente bonita, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gwen para los que no me conocen y este es mi canal Petit Vlogs. Amigos, ahorita ya acabo de dejar a mi bebé en el nido y voy camino a la oficina corriendo, voy súper temprano, por eso no pude grabar con mi bebé, porque el día de hoy cumpleaños Jessica y cumpleaños Oscar y quisiera, de verdad, desearía llegar primero que ellos a la oficina para sorprenderlos con unos globitos, colocarles las fotitos de pantalla que ya se las hice. Y bueno, amigos, o sea, no me gustaría que llegaran y no vieran nada. Entonces estoy corriendo para tratar de llegar de primera y montarles los globitos en su puesto de trabajo y todo esto. No sé si recuerdan que la última vez les comenté que Jessica y Oscar cumplen año el mismo día. Y bueno, Jessica y Oscar son personas súper especiales y creo y considero que todos merecemos un día especial. Y bueno, qué mejor que sea el día de nuestro cumpleaños. Así que quiero hacerles algo bien bonito en la oficina. Me voy ahorita corriendo al trabajo. Disculpen mi cara de que me acabo de levantar. Ahorita voy a retocarme un poco esta cara. La mayoría de las veces salgo de mi casa con esta cara, sobre todo lunes a viernes que tengo que ir a trabajar y voy corriendo porque, amigos, de verdad a mí no me da chance de arreglarme tanto. Porque tengo que cargar a mi bebé, hacerle la lonchera, llevarle al nido. Ya ustedes saben, yo siempre estoy corriendo, amigo. Pero siempre, como me voy sentada en el bus la gran mayoría de las veces, entonces me retoco un poquito en el bus, me tapo un poquito con las ojeras, pero tampoco me maquillo mucho. No me gusta maquillar mucho. Y si han visto todos mis videos, se han dado cuenta que no me maquillo mucho. Pero a veces sí me retoco en el bus la mayoría de las veces cuando tengo tantas ojeras. Pero bueno, amigos, ya saben, así es la vida de una mamá. Siempre estamos corriendo, casi nunca tenemos tiempo para nosotras, pero yo hago lo que puedo. Ya estoy caminando hacia la oficina, creo que voy a tiempo, no estoy segura si voy tarde. Ay, amigos, miren lo que les compré a los muchachos, a Jessica y a Oscar. Bueno, les compré a los dos un winter de chocolate oscuro, porque sé que les va a gustar. Los dos son súper dulceros, amigos. Oscar puede dejar la comida del almuerzo, el desayuno, la cena, pero jamás va a dejarte un postre, un chocolate, un dulce. No, amigo. Oscar se come, y Jessica también, los dos comen demasiado dulce. Y pensé que les podría gustar un chocolate. Y otra cosa que les compré, a ver, bueno, a Oscar le compré aparte también un Chocman, porque a él le gusta bastante esto. De hecho, tiene una costumbre muy rara, que es que lo compra, lo mete en la nevera y después se lo come porque le gusta. Es cuando está frío, le gusta el frío, amigo, es rarísimo. Pero yo lo probé y me parece también que es rico frío, así que bueno, sabía que le iba a gustar y se lo compré. Gente, a Jessy le compré un vicio. Es lo que se compra todas las tardes cuando estamos en la oficina. Siempre que nos bajamos a comprar algo, ella se tiene que comprar un vicio, porque si no, no es feliz. Y sé que también le va a gustar, así que les voy a regalar a cada uno un winter. A Jessica un winter, un vicio, y a Oscar un winter y un Chocman. No sé si meterlo en la nevera o dejar que lo metan en la nevera. Pero, de verdad, amigos, a ellos les encanta el dulce. Creo que es un muy buen detalle para ellos. Si logro llegar a tiempo, se los voy a dejar en sus escritorios. Si no, bueno, pues se los voy a tener que dar normal. Ya estoy en el ascensor, amigos. Espero que aún no haya llegado Jessica, porque Jessica siempre es la primera en llegar. Y es difícil sorprenderla cuando es la primera que llega, de verdad. Llega súper rápido. Claro, ustedes se ven en el Metropolitano y es demasiado veloz, demasiado veloz el Metropolitano. Creo que es uno de los mejores transportes que hay aquí en Lima. Bueno, estoy casi segura. Oh my God, Jessica, ¿qué haces aquí? Amigos, ya llegó Jessica. ¿Cómo lo voy a sorprender si ya llegó? Mírenla. ¿Por qué estás aquí, Jessica? Llegó muy temprano, amigos. Yo me tardé como unos 10 minutos nada más. Jessica, ¿qué haces aquí? Bueno, amigos, Jessica tiene la entrada prohibida, así que vamos a aprovechar de hacerle los globitos. Mira, mis chicas ya llegaron. Bien. Están agarrando el puesto a Jessica, qué hermoso. Ay, miren a Oscar con tres globitos. Bello también. Ahorita le ponemos más globitos a Oscar.
solo que como que veo el puesto de Jessy, miren qué lindo. Esto creo que lo escribió Rebeca, ¿verdad? Rebeca es súper picky con sus corazones, sus estrellitas. Ella también me lo hizo a mí, creo, porque es súper característico de ella. Y miren, amigos, aquí le dejé mi regalito a Jessy. Lo que no le gusta, además aquí tiene otro chocolate que le regaló un cliente. Súper bonito, ¿verdad? Y ya también está el de Oscar. Pasa que Oscar tiene el escritorio vuelto un desastre, amigos, pero se ve súper lindo, miren. Muchos globos para Oscar, muchos. Bueno, ya. Ahora hay que dejar entrar a Jessica, chicas. No. La dejamos afuera. Esta oficina está llena de globos, amigos, miren. Ay. David, porque quitó los suyos, ¿no? Porque si no también tuviera bastantes globos. ¡Feliz cumpleaños, Jessy! ¡Ay, no! ¡Todavía no! ¡Falta la foto! ¡Gracias, chicas! ¿Te gusta, Jessy? ¡Ay, lindo que haciendo! Amigos, me voy a hacer un cafecito porque cuando el café de la oficina queda muy claro, pues Noah y yo abortamos la misión. Y hacemos un café de capsulita. Porque nos gusta bastante el café fuerte. Llegó Skinner. ¡Feliz cumpleaños! Mira, todos se vinieron combinados con el arte que yo les hice. ¡Wow! Esto es sorprendente. ¡Feliz cumpleaños, Skinner! Mira, llegó Oscar. Todos con sus globitos, ¡qué lindos! No, ¿y tus globos? ¿Eh? ¿Este me lo pusiste a mí? No. Noah cumplió año hace una semana, amigos, pero no sé qué pasó con su globo. Creo que los explotó. No, a mal. No, no, no. Quiñar, por favor, felicítenos, Quiñar. Oscar, ¿yo acaso subo videos en YouTube? ¿Cómo vas a salir en YouTube? Mira, aquí le dejé un papelito a Oscar. ¿Qué dice? Feliz cumple, Oscar. Mejor conocido como Osquiñar o Oscar. Amigos, adivinen qué edad tiene Oscar. A ver, yo quiero ver eso que les regalaron. A ver, ¿qué les regalaron? ¡Ay, qué bonito! Una mini torta. Mira, una cereza, Oscar. ¡Ay, qué lindo! Me encanta el dibujo. Sí. Hermoso. Me atiendo artes. Qué bonito. Y a Jessy, a ver. ¡Ay, miren a mini Jessy! Está tipo... ¡Ay, wow, Jessy! Estamos celebrando, gente. Salimos a caminar un ratico, como siempre. Solo que no los voy a mostrar a los chicos porque no quieren salir en la cámara. Pero han pasado súper bien su cumpleaños. Bueno, ya después de ver mis videos deben saber por qué me gusta tanto esta empresa, porque amo mi trabajo, además de amar lo que hago. Y bueno, amigos, estamos caminando un ratito. Ya saben que por donde yo trabajo hay donde caminar, hay tiendas que ver, aquí está Rebe. Tan bella, está haciendo bastante frío, mira, está toda abrigada. Y Jessy, pero no va a salir. Está enferma, sí, amigos. Rebeca está enferma y, de verdad, cada vez que se enferma alguien, nos enfermamos todos. Es demasiado fácil enfermarse en la oficina. Así que vivimos casi todos enfermos. David también tiene gripe. Oscar no tiene gripe. Pero bueno, amigos, ay, les quería decir algo. Adivinen qué edad está cumpliendo Oscar. El que lo adivine, amigos, en mi próximo video del trabajo les voy a decir qué edad tiene. Y quien lo adivinó, pues le voy a mandar un gran saludo. Y no olviden dejarnos aquí en los comentarios las felicitaciones para mis compañeros de trabajo. Saludos, Quiñar.
Para la gente linda. Amigos, a Oscar no le gusta nada la cámara, pero cuando se dieron cuenta de que, cuando se dio cuenta que había unas chicas lindas por aquí dejándole comentarios, pues me dijo, voy a pensar en salir más en tus videos. Y yo pues le dije, pues claro, Oscar, aquí hay muchas chicas de verdad, amigos, que les cae muy bien Oscar, que lo quieren, además porque Oscar sale en la mayoría de mis bloopers y todos le tienen mucho cariño. Entonces, no pierde nada saliendo, ¿verdad? Si ya ustedes lo quieren, le tienen aprecio, ¿por qué no seguir saliendo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, gente linda, ya hemos terminado de comer. Ahorita estoy lavando mis tuppers con el que comí. La comida estaba súper buena. No se las mostré porque de verdad estuvimos hablando mucho y no me dio chance de grabar. Pero ya me toca volver al trabajo. Y bueno, y ahora a esperar que llegue la torta porque... como los chicos están cumpliendo años, pues probablemente les compren algo. ¿Puedo verlo? Síganme, síganme en Instagram. Ya llegó la torta. Síganme en Instagram. ¿De qué pediste la torta, Oscar? Jessy, ¿te vas a hacer un video de todo esto? Jessy, ¿qué le pediste? Lamentablemente iba a salir en ese video. ¡James! Me está diciendo. ¿Jessica? ¿Qué? Me está diciendo. Puta, qué lindas, están bonitas. ¿Las han puesto las normales o las? No, las hicieron para ellas, las especiales. Oye, hay que poner su velita, pero. Uno, dos, tres. ¡Feliz! Mi torta, miren, una cereza, Oscar. Ay, oh, qué lindo. Me encanta el dibujo. Sí. Hermoso. Me atiendo artes. Qué bonita. Jessy, a ver. Amigos, ¿qué les puedo decir? El día de hoy ha sido excelente. Han podido ver cómo les hemos pasado súper bien. Y así les pasamos todos los días, de verdad. Cumpleaños o no cumpleaños a alguien, así la pasamos. Siempre la pasamos muy bien. El ambiente de trabajo es muy lindo y bueno, este video ha llegado a su final. Espero que les haya gustado, amigos. La torta me encantó, me gustó mucho más la torta tres leches. No sé si les comenté que la torta que compró mi jefe es de dulce pasión, de la torta justa que me como yo los helados todos los días en Wong. Bueno, no todos los días, porque no son tan económicos, pero de verdad, amigos, esta franquicia es divina, divina, divina en todos los aspectos. Y la torta nunca la había probado y me encantó, hoy la probé y me fascinó. Bueno, amigos, nos vemos en otra oportunidad. Espero que les haya gustado mi video. Disculpen un poquito el desastre y disculpen si no me escucharon bien o si no hablé mucho como en mis demás videos, pero como ya saben, estoy en mi trabajo y no puedo hablar tanto porque tengo muchas cosas que hacer. Bueno, amigos, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todas esas personas que siempre ven mis videos. No olviden darle like si les gustó y si les gustó este tipo de videos. Déjenmelo en los comentarios para yo saberlo, porque a veces no saco muchos videos de mi trabajo porque no sé si les gusta tanto como mis videos de mis paseos con mi bebé, como mis videos modo mamá. Así que si les gusta, por favor, déjenmelo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.